Desde el cielo una hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. Su llegada llenó de alegría. Su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Alegrémonos llenos de dicha y demos gloria a Dios, porque el Señor, nuestro Dios omnipotente, ha establecido entre nosotros su reinado. Aleluya. Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos en este martes, donde nos hemos reunido hoy como familia a orar por la resurrección de Olga San Clemente. Es la intención de Imelda San Clemente e hijos, con todos ustedes y con la intención del corazón. Muchas gracias por reunirnos en este martes a orar por Olga. Un abrazo muy especial. Con esa intención iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor está con nosotros y con tu espíritu. Y bien, antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios omnipotente, te pedimos que quienes celebramos el misterio de la resurrección del Señor podamos alcanzar la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Familia, la primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Luego de la persecución provocada que sobrevino con ocasión de la muerte de Esteban, los creyentes se fueron dispersando y así llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Había, sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos, comunicándole la buena noticia del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y fue grande el número de los que creyeron y volvieron al Señor. Estas noticias llegaron a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver los efectos de la gracia de Dios, se llenó de alegría y se puso a exhortarlos a todos los que perseveraran fieles al Señor con todo empeño, porque él era un hombre de bien y lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Y una gran multitud se adhirió al Señor. Luego partió Bernabé para Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y un año entero trabajaron juntos en la iglesia e instruyeron a multitud considerable. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron cristianos a los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo. Y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí. Y cantará mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Familia y amigos, el Señor está con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo y era invierno. Jesús se paseaba en el templo por los arcos de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: ya sé, los dije, pero no han creído. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio en mi favor, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo. Yo las conozco y ellas me persiguen. Yo les doy vida eterna y no se perderán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El poder que me ha dado mi Padre es mayor que el de todos los demás, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y muchas gracias, familia. Señora Imelda, muchas gracias. Un abrazo muy especial para ti, para tus hijos. Por María Clara, un abrazo muy especial. Desde esas tierras de Medellín las extraño mucho. Allá en Cali y en el Valle del Cauca, un abrazo muy, muy especial para cada uno de ustedes. Un amor muy especial les tengo a ustedes, hijas. Gracias por reunirnos frecuentemente desde la virtualidad, desde esta casa, desde Monticello, y poder celebrarles en este caso, en este día, por la resurrección de doña Olga San Clemente. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por escuchar esa palabra tan hermosa que nos regala el Señor hoy, donde estaban predicando los discípulos y nomás se quedaban un cuartico de personitas, que eran las personas judías, y un día cualquiera el Señor suscita y va y toca por allá a los griegos, que nunca se imaginarían que el mensaje de Dios se va a llegar allá, porque el que invita o el que lleva o el que suscita es la mano del Señor, y el que hace que la gente crea en el Señor es el mismo. Como una simple predicación hizo posible que se alborotara la necesidad de conocer más de Dios. Y ahí fue cuando llegó Bernabé, y después de Bernabé va por Saulo, que está en Tarso, y empiezan todo ese trabajo de evangelización, de predicar que Él está vivo con todas las señales y milagros que significa para los seres humanos cuando empezamos a creer en su vida, cuando sentimos la experiencia de la resurrección que empieza a manejarse en la vida de cada uno de nosotros. Un poco como doña Olga, que siempre quería que ustedes, todos los de su familia, creyeran un poco más en el Señor, que todos ustedes, las personas que conformaban su hogar, tuvieran la experiencia de saber que con Dios las cosas son más fáciles, la paz en el corazón, la tranquilidad en el alma, los caminos que se van abriendo, la necesidad de ayudar a los demás como una expresión de su experiencia de fe,
la capacidad que tenía de darle vida a las personas y no excluir a nadie en su corazón, como dice el Evangelio. Porque es que las ovejas del Señor somos todos los seres humanos, pero que con humildad le decimos a Él: no sabemos qué tenemos que hacer, no sabemos para dónde tenemos que ir en la vida, solamente queremos simplemente obedecerte, Señor. Y doña Olga les enseñó a ustedes el valor de la amistad, el valor de los buenos amigos, el valor del buen gusto. Y el buen gusto no depende de un dinero, sino la capacidad del trato con los demás, la capacidad de tener una facilidad enorme de tratar a los otros, de creer que los otros también pueden ser proyecto de seres humanos. Un ser humano que nos enseña, doña Imelda, y para todos ustedes, doña Olga nos enseñaba que lo más importante en la vida era el capital más hermoso que los seres humanos, siempre será el otro ser humano. Recordarla en esta Eucaristía de este martes es recordarla que la extrañamos, es recordarla que la amamos, es recordarla que aquí en el fondo del corazón doña Olga sigue estando viva, que en el fondo de nuestro ser una mujer como esas tan especiales, tan llenas de amor, sigue estará pendiente de cada uno de nosotros. Una mujer bayuna, una mujer de cholados, una mujer de aborrajados, pero una mujer, una generosidad increíble en su corazón. Doña Imelda, gracias. Gracias por recordar hoy a este ser humano tan maravilloso, por la resurrección de Olga San Clemente, con usted, con su familia, María Clara Rentería y todos los que conocí y sigo conociendo a través de la virtualidad. Un abrazo muy especial y que el Señor los bendiga. Oremos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Estamos ante la presencia de Dios, hermanos, y Él nos enseña que Él es el que suscita en el corazón la conversión, la necesidad de volver hacia Él. Es una necesidad del alma, hermanos. Así como pasaron con los griegos de la primera lectura, que no pensaban los apóstoles que por allá se iba a suscitar una experiencia con Dios. Un grupito se empieza a reunir, empieza a sentir la necesidad de algo diferente. Empiezan a resucitar en su corazón. La iglesia necesita mandar a alguien, mandan a Bernabé, mandan a Saulo, para que les enseñen a través de la presencia y la misericordia todo el camino de la conversión y el camino de la resurrección. Y este evangelio que nos está hablando, que Él nos busca, que no hay que pedirle signos y señales, que tenemos que ser más humildes, que el corazón debe palpitar más en sintonía con Dios. Le entregamos este mártir, le entregamos la resurrección de una persona muy especial en el corazón de ustedes, la resurrección de doña Olga San Clemente, que ya está ante la presencia de Dios. Encomendamos a doña Imelda, que nos acompaña frecuentemente desde la virtualidad, a sus hijos, a María Clara y a todas las personas que nos reunimos a través de las redes sociales de nuestra casa en Monticello, a orar por aquellas personitas que ya empiezan a disfrutar de la misericordia y el amor de Dios. Oramos por las necesidades del corazón, por el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Familia, la paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Dios los bendiga, muchas gracias. Bendiciones para todos. Amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. He venido a pedir.
si antes de yo clamarte conoces mi petición. Solo quiero escucharte con el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame obras que hay de nuevo, Señor, y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Muchas gracias, familia. Doña Imelda, Dios le pague para usted y para sus hijos. María Clara Rentería, un abrazo. Que Dios los bendiga. Ponemos en las manos de la Santísima Virgen María la resurrección de doña Olga San Clemente y decimos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con nosotros. Y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Un abrazo para todos. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias y que Dios los acompañe. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo regreso, me encendí.